México. Guión: los integrantes de la caminata migrante que avanzan desde Honduras hacia Estados Unidos podrían quedarse sin ingresar a México, ya que el Instituto Nacional de Migración informó que solo las personas que cumplan con los requisitos de ley ingresarán al territorio nacional. La caminata del migrante se desplaza por Chiquimula. A algunas personas la deshidratación y el calor les ha afectado, según la @guatemalteca. Vía Ovidio Sanic / Julio López. pic.twitter.com/rxqjbl2pcg, Emisoras Unidas, @emisorasunidas, 16 de octubre de 2018. Vigilar la entrada y salida de personas del territorio de los Estados Unidos mexicanos y revisar su documentación es una de las atribuciones del IMS consignadas en el artículo 20, fracciones 2 y 3 de la Ley de Migración. Y en los casos señalados permite tramitar y resolver sobre la internación, estancia y salida del país de personas extranjeras. En el comunicado, el IMS recordó que México cuenta con una serie de medidas de facilitación y protección internacional que son empleadas por miles de centroamericanos cada año, pero aclaró que la ley no prevé ningún permiso para que una persona se interne en el país para dirigirse a un tercero, sin antes de cumplir con los requisitos necesarios. La caminata migrante salió el pasado 13 de octubre de San Pedro Sula, Honduras, y aumentó de 1.000 caminantes a 1.700 a su paso por Honduras y Guatemala. Policía Federal supervisa la frontera y comisionado de la Policía Federal, Manelí Castilla Cravioto, llegó este lunes a Tapachula, Chiapas, para garantizar la seguridad en los cruces internacionales de la frontera sur. La Comisión Nacional de Seguridad, CNS, informó que el mando se trasladó al lugar por instrucciones del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, con el objetivo de atender la solicitud de un número elevado de migrantes que pudiera manifestar su intención de ingresar a territorio mexicano por dicha frontera. Manifestó que los consulados de México en el extranjero son los encargados de realizar los trámites para la autorización y expedición de visas para aquellas nacionalidades que cuentan con ese requisito, y no en los puntos de internación del país. Información de Informador y El Universal.